Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice: hoy me llama, me habla, mañana me ignora y me trata mal. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya. Concéntrate en esa persona especial por la cual querés consultar. Y vamos a sacar dos opciones. Opción 1, opción 2. Vamos a sacar dos arcanos, uno para cada opción. Y vamos a ver qué nos dicen sobre esta situación de que hoy te llama, te habla y mañana te ignora y te trata mal. ¿Por qué? Opción 1, opción 2. Concéntrate, si es necesario, detén el video. Vamos a comenzar con la opción 1. A ver qué nos dice la opción 1. Bien, acá están pasando cosas bruscas, de golpe, cambiante, ruptura, reconciliación. Nos está hablando en esta opción que todo es como una fuerza extraña, ¿no? Que está como cuando quiere fluir, este se obstaculiza y entonces como que de golpe se rompe y se vuelve para atrás. Nos está hablando de que, bueno, que acá va a haber que tener mucha sabiduría y pensar muy bien las cosas y estar atento a cierto tipo de señales, ¿eh? Todo esto es como un rayo. Hoy estoy bien y mañana estoy mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen las energías. ¿Qué energías tiene esta persona por la cual estás consultando? ¿Y cómo te siente a ti energéticamente, ¿eh? Vamos a ver. Y también vamos a sacar una energía para saber qué es la energía que está provocando esta situación, ¿eh? Bueno, aquí hay una energía, esta persona está con una energía de la política. Pero como vemos, aquí hay máscaras, hay una serpiente. Está con una energía que, bueno, que está ocultando algo tras una máscara, no se está mostrando tal como es esta persona. Esta persona está disimulando, ¿eh? Y por ahí se está mostrando, pero siempre con una ventaja a su favor, ¿eh? Esta persona está siendo falsa, como vemos aquí. Está con esa energía de la falsedad. Hoy digo una cosa, mañana digo otra. ¿Cómo te siente a ti energéticamente? Bueno, con la energía de la comprensión. Sabe que tú eres una persona comprensiva, una persona con la capacidad de poder entender ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces como que eso hace también de que esta persona tenga un abuso sobre su manera de comportarse contigo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cuál es la energía que está moviendo toda esta situación que hace que hoy se porte de una forma y mañana de otra. Aparte, sabemos que aquí se está mostrando con falsedad. Vamos a ver. Bien, nos sale la energía de la soledad. La soledad, el sentirse sola o solo y el no poder lograr a veces lo que se quiere o concretar lo que se quiere, hace que esta persona se mueva de esta forma o haga o cometa errores, ¿eh? Porque seguramente al sentirse así, que no se siente o no logra lo que quiere, está haciendo este comportamiento, ¿eh? Está haciendo este comportamiento de mostrar una cosa cuando es otra y bueno, vamos a ver qué nos dice, porque a veces hay personas que con tal de no sentirse sola, buscan estar acompañados o buscan de dejarse influir por otros, entonces es como que bueno, que no tienen una creencia firme, ¿eh? Son alguien que están a la deriva y bueno, entonces hacen este tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que es la energía que está moviendo todo esto?
La soledad. En esa soledad, ¿qué encontró en su camino que hace que esto también se produzca? Bueno, lo vamos a ver, ¿eh? Aquí hay que tomar lo que resuena con cada situación, ¿eh? Lo demás hay que dejarlo fluir. Bueno, vamos a ver. Estas dos personas sos vos y tu persona especial. Vamos a ver qué nos dice la situación esta. Vamos a ver. Acá hay una energía muy cambiante, como un rayo, ¿eh? Acá hay que tener sabiduría porque la energía es muy cambiante. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy te trato bien, mañana te trato mal o te ignoro. Pero bueno, vamos a ver que estamos viendo que bueno, hay una energía de soledad que está influyendo aquí en esta primera opción. Vamos a ver qué nos dice esta situación. Bien. Bien. Como vemos, aquí nos salieron las ratas. Las ratas significa que son personas que están en el entorno, un entorno tóxico, a donde se aprovechan de esta persona que siente soledad, que siente, o sea, que no tiene una personalidad para poder ponerle un punto final a este tipo de situaciones, que se está dejando manipular con respecto a ti. Entonces, esto hace que esta persona tenga esos comportamientos, ¿no? Porque acá vemos que están alejados uno del otro y están cerca a la vez, porque se están mirando, ¿eh? Porque vos serías el sol, el amor, pero bueno, esto hace de que esta persona tenga que tener esta máscara, ¿eh? Hoy te dice, quiero verte, quiero hablar con vos, mañana te ignora, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una manipulación atrás de todo esto que hace que genere todo esto. Hay otras personas que no, ¿por qué la vas a hablar o por qué lo vas a llamar? ¿Por qué lo vas a ver o por qué la vas a ver? Entonces es como que hace de que, bueno, esta persona tenga esta energía de la máscara de la serpiente que tiene malos comportamientos hacia ti, ¿eh? Pero bueno, lo está haciendo por una manipulación y esta persona no tiene la fuerza suficiente para poder darle un corte a esto para que se deje de estar dejando manipular, ¿eh? Y eso genera que haya una energía de soledad, tanto en esta persona como en ti, ¿no? Y entonces, bueno, pero esta persona tiene claro que vos sos una persona que tenés comprensión y que, bueno, que no decís nada, ¿eh? O sea, yo te diría que, bueno, en este caso tendrías que hablar con esta persona, o no te hablo, porque tendrías que poner un poco de presión aquí en este sentido, porque acá hay manipulación, ¿eh? Manipulación en el entorno tóxico que no quiere que esta persona tenga contacto contigo, ¿eh? O que esté cerca tuyo o que esté contigo. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta primera opción, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a mezclar y vamos a ver qué nos dice. Se cayeron y vamos a ver. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí nos está mostrando que esta persona sí siente amor por vos. También salió el sol al lado tuyo, contigo pudo vivir experiencias que no ha vivido con nadie. Este amor que tiene por ti no lo puede sentir por otra persona, por más que haya querido, porque acá ha habido una tercera persona, una tercera energía inmiscuida en todo esto, aparte de un entorno tóxico. Y entonces, como que acá está la opinión de los demás, sobre esta situación. Y es como que, más allá de que esta persona contigo encuentra que es feliz, se complementa, se siente como que vos sos la persona que querría, con la que querría estar, no lo deja el entorno, ¿no? Entonces esto ha hecho que entrara una tercera energía. Y entonces esta persona es como que está en un vaivén, no sé qué hacer, me acerco, no me acerco, pero si yo me acerco tengo problemas acá. Es como si fuera un entorno muy cercano, un entorno familiar, y es como que hay otras energías de otra persona como que quisiera
tener a esta persona, pero a esta otra persona no la puede tener, porque los sentimientos están hacia ti. Los sentimientos están hacia ti, por eso esta persona va y viene, va y viene, va y viene. Entonces yo te diría que no se lo permitas. O viene de una forma correcta o no viene. Ese es un consejo, tómalo, déjalo, eso está en cada uno, por lo que vemos aquí. Bueno, vamos a ver qué más podemos ver aquí. Vamos a ver. Esa es la situación que produce que esta persona, hoy te llamo, mañana te ignoro o te trato mal. Eso es lo que está pasando en esta primera opción, Vamos a ver. Bien. Sí, a esta persona es como que los intereses que hay sobre esta persona son intereses puramente materiales. Estamos hablando de que el interés sobre esta persona es puramente material, ¿Por qué la están aconsejando mal? ¿Por qué un entorno familiar lo está o la está aconsejando mal? Porque tienen interés en lo que le pueden dar o lo que esta persona puede dispensarlos, ¿no? Entonces, es como que lo quieren tener dominada o dominado, pero esta persona va a saber encontrar el camino más adelante hacia ti, porque pues, como vemos aquí también vuelve a salir el sol, entonces esta persona la tiene clara, porque ya es como que ha visto, ha probado todo esto de escuchar, de irse de tu vida, de escuchar ese entorno, de dejar escuchar también esta tercera energía que está dando vuelta, que se va, que viene otra y así y otro, pero no siente lo que siente por ti, porque no puede dejarte, no puede sacarte de su mente ni de su corazón, Entonces esta persona ya está haciendo un descubrimiento de esto, entonces va a tratar de llegar a un acuerdo consigo mismo para poder cambiar las cosas, Pero bueno, fíjate que venga de una forma correcta a tu vida, Si no, no. Porque solo te estarías haciendo daño en esta opción si esta persona no deja este entorno, Porque es fundamental que deje este entorno, esta familia, porque evidentemente es muy cercano, así que debe ser familiar, que está produciendo y generando todo esto, Pero bueno. El amor lo tiene contigo, contigo se siente feliz, pleno, contenido o contenida. Entonces, yo creo que en esta opción, más tarde o más temprano, va a triunfar los sentimientos, los verdaderos sentimientos, Y va a dejar de hacer todo esto, se va a liberar de este entorno tóxico, va a dejar de haber soledad tanto para esta persona como para ti, y va a haber un cambio, Bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo para esta primera opción, Vamos a ver. Vamos a sacar una carta del oráculo y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Bueno, el destino va a trabajar en esta opción, Aquí el destino va a trabajar en esta opción, va a trabajar en esta opción para que esto haga un cambio, Para que esto, aquí tanto el destino puede trabajar en una forma kármica para que esta persona se dé cuenta de lo mal que está obrando y así corte todos esos lazos tóxicos y venga hacia ti de la forma correcta, porque el destino va a actuar en esta opción y va a actuar a favor tuyo, Va a actuar a favor tuyo que estás consultando, Así que eso nos está diciendo el oráculo aquí, Bueno, vamos ahora a sacar un ángel y este ángel es para ti que estás consultando a ver qué te aconsejan los ángeles para esta primera opción, Vamos a ver. Se cayeron muchos, así que no, vamos a levantar y vamos a sacar uno. Vamos a ver qué te aconsejan los ángeles. Bueno, el ángel de soltar. Bueno, es momento de desapegarse de aquello que te hace mal. Es tiempo de dejar ir, perdonar de una manera, de soltar para seguir caminando más liviano, sin carga, que nos hace sentir peso en el alma. Libérate del dolor, de la angustia y de lo acontecido en el pasado.
Lo que tenía que ser sucedió y ya no se puede cambiar. Te aseguro que fue perfecto para evolucionar tu alma. No luches más hoy por retener nada ni nadie. Deja ir para dejar venir. Bueno, es muy sabio los consejos del ángel. Realmente no se puede seguir viviendo esta situación. Esta persona te está haciendo mal. Entonces aquí en esta opción, evidentemente, por más que esta persona se dé cuenta y triunfe lo que siente por ti, te ha hecho mucho daño, ¿eh? Y vos cuando rompes algo, por más que lo pegues, no queda igual, ¿eh? Porque ya fue roto. Entonces los ángeles te están invitando a que sueltes, los dejes ir, para hay que dejar ir para dejar venir, ¿eh? Y aparte aquí en esta opción va a actuar el destino, ¿eh? Esta persona va a tener lo que se merece, y lo que se merece es darse cuenta lo que realmente siente por ti, ¿eh? Y bueno, y vos vas a tener que evolucionar y vas a ver que vendrán cosas a tu vida que no esperabas, pero para tu mayor bien, ¿eh? Así que a ti te esperan cosas nuevas, ¿eh? Nuevas cosas que te van a hacer sentir feliz y te van a hacer sentir bien. Yo sé que vas a pasar por un momento difícil, como todo, ¿eh? Cuando se termina. Pero si querés estar mejor, aquí hay que aprender a soltar, ¿eh? Bueno, esta es la primera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. Y vamos a ver qué nos dice esta segunda opción, ¿eh? Bien, aquí nos sale que las emociones, ¿no? La sombra, los ciclos, los tiempos. A trabajar en las emociones, ¿no? Que están bloqueando la felicidad, el aceptar los miedos, las tristezas, los enojos, sin juzgar, tampoco utilizar a nadie. También nos está hablando de que, bueno, que es necesario purificar las emociones y potenciar la intuición y escuchar un poco más o guiarte un poco más por las intuiciones, Y bueno, nos está saliendo una transformación, que aquí en esta opción va a haber una transformación, ¿eh? Va a haber un cambio aquí en esta segunda opción. Bueno, vamos a ver las energías. Vamos a sacar las energías de esta persona por la cual estás consultando. ¿Cómo te siente a ti energéticamente? ¿Y qué nos está hablando sobre la energía que está moviendo, que esté sucediendo todo esto? Por eso vamos a sacar una tercera energía para tener un panorama, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar las energías. Bien. Esta persona está con la energía de la postergación, ¿eh? Se siente totalmente postergada o postergado. Está ahí, es como estancada o estancado. En una situación en la cual no puede salir, ¿eh? Entonces, está dejándose y dándole paso a lo demás y no a sí mismo o a lo que quiere o a lo que siente, ¿eh? Entonces, por eso está con esa energía de postergación esta persona, ¿eh? Por lo que vemos aquí. Bueno, ¿cómo te siente a ti energéticamente? Bueno, te siente como que vos estás viviendo los momentos, ¿no? Analizando momento a momento todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, ¿eh? Te sientes con esa energía. Bien, ¿qué tercera energía puede estar moviendo todo esto? ¿O puede estar haciendo todo esto? Pero en este caso diría moviendo, el renacer, ¿eh? El hacer un cambio, como salió aquí en las transformaciones, hacer una transformación, esa es la tercera energía que estamos viendo aquí, que puede hacer que esto cambie, o que esté provocando todo esto, Bueno, no estamos hablando de personas acá, sino de situaciones, bueno, en esta tercera energía. Vamos a ver qué nos dice la situación. Estas dos personas de aquí, sos vos y tu persona especial. Y vamos a sacar tres cartas más y vamos a ver qué nos dice esta situación. Vamos a ver. Bien.
Vamos a ver qué nos dice. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí vos y esta persona se están mirando, pero hay muchas dificultades al medio, ¿eh? Acá hay que develar un secreto, algo que está oculto, ¿eh? Hay algo que, bueno, develando esto, se va a poder encontrar el sol y la felicidad y el renacer, ¿eh? Aquí hay cosas que hablar y hay cosas que decirse, ¿eh? Para hacer esta transformación y tener un renacer. Y cambiar en esta situación, en esta opción, ¿eh? Para que esta persona hoy está, mañana no está. Entonces hay cosas que esta dificultad es porque hay un secreto, ¿eh? Aquí hay un secreto, hay algo que un mensaje, una llamada, algo que ha hecho que bueno, que se esté dando esta situación así. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, se quieren caer, así que las vamos a poner. Vamos a ver. Bien, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos que a veces hay rupturas. A veces hay rupturas. Es como que, por lo que se ve, a veces se siente que esto ya se termina o vuelve. Es como que a veces veo agonizar esta situación y a veces me armo de fuerza y de valor y trato de seguir adelante, ¿no? Es como que no me deja pensar esto, este secreto, este mensaje, esta llamada, no me deja pensar, no me deja dormir. Estoy manteniendo y tratando de tener un equilibrio, es lo que le está sucediendo a esta persona. Entonces es como que eso lo o la está perjudicando emocionalmente, en sus estados de ánimo, y entonces es como que a veces siento el deseo de que esto bruscamente se termine y ya terminar con todo esto, pero no puedo porque tengo dudas. Sé que tengo que ser fuerte y dejar de que me influya ciertas cosas. Pero trato de mantener un equilibrio y hasta que no se puede equilibrar, esta persona no va a poder decir algo continuamente algo, o sea, estoy contigo de la forma que tiene que ser o no. No puede tomar una decisión, ¿eh? Porque se siente como muy, está postergando todas las decisiones porque vemos aquí, ¿eh? La está postergando por cómo salió aquí en energía. Sabe que tiene que hacer una transformación, ¿eh? Para seguir o no, pero la tiene que hacer, ¿eh? Aquí hay algo que esta persona no te ha dicho que está provocando esta situación, ¿eh? Ha sido una llamada, un mensaje, algo ha pasado acá que esta persona está con este comportamiento hacia ti, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué más? Vamos a sacar una más. Bien. Sí, sí, sí. Vos para esta persona sos como una emperatriz, ¿eh? La persona ideal. Pero bueno, aquí esta persona ha sido aducida, ¿no? Ha sido aducida por algo que le han dicho, por algo que le han comentado. Y esta persona es como que quiere tranquilidad. Quiere tranquilidad. Y no se siente tranquilo o tranquilo hasta que no sepa bien cuál es la verdad. Esta persona está buscando esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Mientras tanto está con ese comportamiento, de que hoy te hablo, mañana no te hablo, hoy te digo, mañana no, mañana te ignoro. Se está postergando, se está postergando porque sabe que tiene que hacer un cambio, que esto no se puede seguir así. En esta situación, en esta opción, no puede seguir así, pero primero tiene que averiguar qué es lo que está sucediendo acá, si esto es cierto o es mentira, ¿eh? A esta persona
le han dicho algo o le han mostrado algo que hace que se sienta de esta forma y por eso está actuando de esta forma, ¿eh? Pero bueno, yo te diría que tranquila o tranquilo, porque si es algo que es injusto, seguramente va a haber justicia divina y va a hacer que las cosas cambien, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo para esta... Bueno, se cayó sola, así que no hizo falta ni que las moviera. Haz una limpieza. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquí hay que hacer una limpieza. En esta opción hay que hacer una limpieza tanto de personas tóxicas, de personas que se ocupan de estar molestando, de estar perjudicando en sí la relación. También una limpieza energética, y es fundamental las limpiezas energéticas a nivel pareja para que dejen de suceder estas cosas, ¿eh? Y no solo una limpieza, sino también una protección aquí, ¿eh? Va a ser fundamental, ¿eh? Acá el oráculo está invitando a que se haga una limpieza para que esta situación cambie, ¿eh? Y haya un nuevo renacer aquí. Bueno, vamos a sacar ahora el consejo de un ángel. Este consejo, vamos a ver qué te dicen los ángeles, qué es para ti, qué estás consultando. A ver, ¿qué nos dicen los ángeles? Realmente, a veces, bueno, el ángel de la confianza. Estás atravesando en un momento de incertidumbres y dudas y miedo por desconectarte de la fe y la esperanza. Recuerda que el confiar nos serena y nos permite actuar desde un lado más sabio, más amoroso y menos apresurado. Permite que las cosas sean como deben ser. Intenta soltar el control y verás cómo poco a poco recuperas la confianza en vos mismo y en los otros y en la vida. Si no confías en ti mismo, buscarás por siempre confirmación en los demás. Confía, todo es y será como debe ser, ¿eh? Así que te está invitando a que tengas confianza, ¿eh? Por más que vos estés ahora pasando un momento de incertidumbre, de miedos, porque te está generando todo esto, esto que está sucediendo, que hoy te hablo, mañana no. Entonces ten fe, ¿eh? Esto va a salir a la luz, va a salir a la luz y se va a poder encontrar el sol, se va a poder encontrar el equilibrio y la tranquilidad en esta segunda opción para estar bien, ¿eh? Pero fundamental hacer esta limpieza para poder terminar con este tipo de cosas y así encauzar de nuevo esta relación con un nuevo renacer, ¿eh? Con un nuevo renacer. Así que, bueno, te aconsejo que se haga esa limpieza realmente, ¿eh? Bueno, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. También puedes dejar tu fecha y país para tenerte en cuenta en mis meditaciones y así poder enviarte luz. Les doy las gracias a todos por los likes y los comentarios. No te olvides de compartir este video. Y así poder ayudarme a crecer este canal, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.